Muy buenas a todos, aquí Alipapa8 Games en un nuevo video de Doki Doki Literature Club. Y nada, compañeros, sí, está en negro el fondo por el simple hecho de que aún no abro el juego. Estoy a punto de eliminar el carácter de Mónica. Dicho esto, compañeros, quiero decirles que no nada más, digamos, cerré el juego después de terminar el capítulo anterior y ya voy a borrar el carácter de Mónica, no. Lo que hice fue lo de cerrar el juego y volver a abrirlo para que te diga lo que le pasa. Eso de que siente como que se va al infierno o algo así cada que lo cierras, para ver si terminando ese diálogo me decía un diálogo especial. ¿Cuál diálogo especial? Que se supone que se elimina ella sola. Y ahí es cuando te das cuenta de que te fuiste a la ruta al final bueno o al final verdadero. Lo cual no lo hizo y tengo mis dudas de si me habré equivocado en algo, si la jodí, no lo sé, a ver qué pasa. Pero avisados están que creo la jodí en algún lado y no saqué el final verdadero, no lo sé. Pero me dijeron que no siempre pasa, así que es raro, a ver qué tal. ¿Qué está pasando? Israel, ¿qué me está pasando? Duele. Duele mucho. Ayúdame, Israel. Por favor, apúrate y ayúdame. Rempi, archivo de personaje Mónica. Mónica, carácter no existe. ¡Ayúdame! ¿Tú me hiciste esto, Israel? ¿Tú lo hiciste? ¿Me eliminaste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Eras todo lo que me quedaba. Sacrifiqué todo para que estuviéramos juntos. Todo. Te amaba tanto, Israel. Confié en ti. ¿Solo quieres torturarme? ¿Mirarme sufrir? Esto es repetido, ¿eh? ¿Estabas fingiendo ser amable solo para lastimarme aún más? Nunca pensé que alguien pudiera ser tan horrible como tú. Tú ganas, ¿de acuerdo? Tú ganas. Mataste a todos. Espero que seas feliz. No queda nada ahora. Puedes dejar de jugar. Ve a buscar a otras personas para torturar. Esto es repetidísimo. Israel, realmente me enfermas. Adiós. Y aunque esto es repetidísimo, me sigue doliendo igual, qué weá. No es chido que te digan esas palabras. Aún te amo. Perfecto. No puedo evitarlo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tan horrible soy para que me odies tanto? Todas mis amigas. Hice tantas cosas horribles. Tantas cosas egoístas y repugnantes. Yo no debería haber hecho nada de esto. Simplemente estoy arruinando un mundo al que ni siquiera pertenezco. Un mundo del que querías ser parte. ¿Lo arruiné? Lo arruiné todo. Tal vez es por eso que me eliminaste. Porque destruí todo lo que querías. ¿Cómo podría hacerle eso a alguien que amo? Eso no es amor. Eso es... Ya he tomado una decisión. Israel, sé que dije que eliminé a todas las demás, pero eso fue una especie de exageración. No pude encontrar el valor para hacerlo, aunque sabía que no eran reales. Todavía eran mis amigas, y las amé a todas, y me encantó el club de literatura. Realmente, me encantó el club de literatura. Es por eso que voy a hacer esto. Sé que es la única manera para que todos sean felices, y si realmente te amo. Puntos suspensivos. Entonces, alto trueno ahí de fondo para la ambientación máxima. Nice. Vale, esto sigue siendo lo mismo. Sigue siendo repetido. No sé cuándo empieza lo nuevo realmente, ahora que lo pienso. Solo me dijeron que cuando sabes que empezó lo nuevo, Mónica se borra a sí misma. A ver, configuración. Ah, no hay para ver las imágenes especiales. Para demostrar que en verdad las conseguí. Nope. Muy bien. Ayuda. Hostia, no. Se va a abrir. No, el navegador. No, me hackearon, güey. Vale, ya está. Nuevo juego. A ver si a lo mejor aquí hay algo diferente. Que ahora todas sean más cariñosas o algo así. Porque al fin y al cabo, fui bueno con cada una, por cierto modo.
Es un día escolar normal como cualquier otro. Como de costumbre estoy rodeado de parejas y grupos de amigos caminando juntos hacia la escuela. Siempre me digo que es hora de conocer a algunas chicas o algo así. ¡Ey, Israel! Bueno, ya hay una chica. Esta chica es Ayuri, mi vecina y buena amiga desde que éramos niños. Solíamos caminar juntos a la escuela todos los días. Y recientemente retomamos ese hábito una vez más. Israel, ¿estás orgulloso de mí? ¿Eh? ¿Por qué? Ya sabes. ¡Por despertarme a tiempo! Bueno, has estado haciendo eso por un tiempo. Ajá. Pero nunca dijiste nada al respecto. Aunque caminamos juntos a la escuela todos los días. Bueno, sí. Siempre pensé que estaba implícito. Es embarazoso decirlo en voz alta. Vamos, por favor. Es una buena motivación. Bien, bien. Estoy orgulloso de ti, Sayori. Jejeje. Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. A medida que nos acercamos, las calles se llenan cada vez más con otros estudiantes que hacen su viaje diario. Por cierto, Israel, ¿ya elegiste un club para unirte? ¿Un club? Ya te lo dije, realmente no estoy... Comienzo a decir lo que siempre digo, que no estoy interesado en unirme a ningún club. Pero algo me dice que Sayori se ofendería más si digo eso. Después de todo, ¿cómo podría decirle que los clubs son una pérdida de tiempo cuando está comenzando un club propio? En realidad, sí. Creo que me he decidido por un club. ¿De verdad? ¿Cuál? ¡Dime! Creo que lo mantendré sorpresa. Buh, eres malo. Ten paciencia, pronto lo sabrás. Solía preguntarme por qué me dejaba ser sermoneado por una chica tan despreocupada. Pero comencé a darme cuenta de que de alguna manera la envidio. Cuando Sayori pone su mente en algo, puede lograr grandes cosas. Así que es por eso que siento que debería ser algo especial para ella. El día escolar fue tan común como siempre y se acabó antes de que me diera cuenta. Después de empacar mis cosas, me pongo de pie, recogiendo mi motivación. ¡Veamos! Recuerdo el número del salón del club en un volante que vi. Camino al otro lado de la escuela y al piso de arriba, una sección de la escuela que rara vez visito y que generalmente se utiliza para clases y actividades de tercer año. En poco tiempo, encuentro la habitación. Tímidamente abro la puerta frente a mí. ¿Hola? ¡Ah! ¿Israel? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo solo... ¿Eh? Mira alrededor de la habitación. ¡Huh! ¿Así que tú eres Israel? ¿El chico de que Sayori habla tanto? Gracias por pasar. Es un placer conocerte, Israel. Somos el club de literatura. Espero que disfrutes tu visita. Vamos, Yuri. No es necesario ser tan formal. Él va a pensar que somos realmente estrictas o algo. Ah, perdón, Natsuki. La alta, cuyo nombre es aparentemente Yuri, parece ser bastante tímida en comparación con las demás. En comparación, la chica llamada Natsuki, a pesar de su tamaño, parece ser la más asertiva. Bueno, es un placer conocerlas a las dos. Espero con interés trabajar con ustedes. ¿Trabajar? Israel, no me digas que... tú vas a... Es correcto, el club al que he decidido unirme es el tuyo, Sayori. El club de literatura. Los ojos de Sayori se iluminan. ¿No puede ser? ¡No puede ser! ¡Ah! Sayori me rodea con sus brazos, saltando de arriba a abajo. ¡Ey! Bueno, si Sayori está feliz... está así de feliz, entonces estoy segura de que no será tan malo tenerte cerca. Sin mencionar que somos cuatro ahora. Eso significa que podemos convertirnos en un club oficialmente reconocido. ¡No sé qué decir! ¡Tenemos que celebrar! ¿Qué día apropiado para eso? ¿No es así? ¡Sí! Después de todo, Natsuki decidió... ¡Ey! ¡No arruines la sorpresa! Perdón. Todos siéntense en la mesa, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si hago un poco de té también? Las chicas tienen algunos escritorios puestos para formar una mesa. Natsuki y Yuri caminan hacia la esquina de la habitación, donde Natsuki agarra una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Todavía incómodo, me siento al lado de Sayori. Natsuki regresa orgullosa a la mesa con la bandeja en mano. ¡Vale! ¿Están listos? ¡Tada! ¡Wow! Natsuki levanta el papel de aluminio de la bandeja para revelar una docena de pastelillos blancos y esponjosos decorados para que parezcan pequeños gatos. Los bigotes se dibujaron con glaseado y se usaron pequeños trozos de chocolate para hacer las orejas. ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Se ven geniales! Bueno, ya sabes. Solo apúrense y tomen uno. Sayori agarra uno, luego yo. ¡Está delicioso! Sayori habla con la boca llena y ya ha logrado ponerse glaseado en la cara. Giro el pastelillo en mis dedos, buscando el mejor ángulo para tomar un bocado. Natsuki está callada. No puedo evitar notar su mirada furtiva en mi dirección. ¿Está esperando que tome un bocado? Finalmente muerdo. El glaseado es dulce y está lleno de sabor. Me pregunto si ella misma lo hizo. Esto está realmente bueno.
Gracias, Natsuki. Bueno, por supuesto que sí. Soy una profesional, después de todo. No hay necesidad de agradecerme ni nada. Mientras Natsuki lucha por aceptar el cumplido, Yuri regresa a la mesa, llevando un juego de té. Ella coloca cuidadosamente una taza de té delante de cada uno de nosotros antes de dejar la tetera al lado de la bandeja de pastelillos. ¿Guardan un juego de té completo en este aula? No te preocupes, los maestros nos dieron permiso. Después de todo, ¿una taza de té caliente no te ayuda a disfrutar de un buen libro? Yo supongo. ¿Ya estamos tratando de impresionar a nuestro nuevo miembro, Yuri? ¡Esa no es mi...! Insultada, Yuri aleja la mirada. Esa no es mi intención, ¿sabes? Te creo. Bueno, el té y la lectura pueden no ser un pasatiempo para mí, pero al menos disfruto el té. Estoy contenta. Yuri débilmente sonríe de alivio. Entonces, Israel, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Bueno, teniendo en cuenta lo poco que he leído sus últimos años, realmente no tengo una buena manera de responder a eso. Manga, murmura en voz baja, medio en broma. De repente la cabeza de Natsuki se levanta en mi dirección. Parece que quiere decir algo, pero se queda callada. No lees mucho, supongo. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la sonrisa triste de Yuri. De todos modos, ¿qué hay de ti, Yuri? Bien, veamos. Yuri traza el borde de su taza de té con su dedo. Mis favoritos suelen ser novelas que crean mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí. Y contar una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante. Yuri continúa, claramente apasionada por su lectura. Parecía tan reservada y tímida desde el momento en que entré, pero es obvio por la manera en que sus ojos brillan que se encuentra... No, perdón, que encuentra su consuelo en el mundo de los libros, no en las personas. Pero ya sabes, me gustan muchas cosas. No te sientas intimidado si no lees mucho, ¿de acuerdo? Estoy segura de que podemos encontrar algo que tengamos en común. ¡Ey, Yuri! ¿Eh? Bueno, sobre... Ya sabes, lo primero que dijo... ¿Manga? Así es. Natsuki tiende a leer manga en el salón del club. ¡No lo digas en voz alta! Por alguna razón, Natsuki parece avergonzada. Además, el manga es literatura también, ¿sabes? Entonces, si Israel quiere leer algo de mi manga, entonces no trates de detenerlo ni nada. Natsuki, yo no haría tal cosa. Sin embargo, todavía podría ser bueno para nosotros diversificarnos un poco. Él puede aprovechar esta oportunidad para probar algo nuevo también. ¿No estarías de acuerdo, Israel? ¡Quizás! Sintiendo la tensión, Sayori salta. ¡Quizás todos podamos probar algo nuevo! Creo que podría ser divertido. Y todos nos conoceremos un poco mejor también. Quiero decir, ese es el tipo de cosas que hacen los clubs de literatura, ¿verdad? Yo no estoy en desacuerdo ni nada. Sí, tienes razón, como siempre, presidenta. Supongo que eso significa que debería intentar buscar una novela o algo, ¿verdad? Bueno, ya somos dos. No me molesta hacerlo si no soy el único. Entonces, en cuanto a Yuri... ¿Eh? ¿Tengo que leer manga? Por Dios, fuiste tú quien sugirió que nos diversificáramos. Debería ser un poco más abierta de mente. Es un poco hiriente. ¿Hiriente? Bueno, ahí dice hiriente, pero bueno. Yo no me di cuenta. Con una expresión culpable, Yuri piensa para sí misma. Vale, dejen paso esto para acá para ver el tiempo. Ahí está. Lo siento, por faltarle el respeto a tus intereses, Natsuki. Si te gusta, entonces estoy segura de que es una forma digna de literatura. ¿Estás solo diciendo eso sin razón? No, me he dado cuenta de mi error. Entonces, si estás dispuesta a considerar comenzar una novela, entonces ofreceré mi gratitud encontrando un manga para leer también. ¿De verdad? ¿Qué quiero decir? Me hace feliz que hagas eso por mí, Yuri. Puedes confiar en mí para encontrar algo que realmente te guste, ¿de acuerdo? Igual de mi parte. Quizás visitaré la librería después de la reunión del club. ¿Solamente tú? ¿Te gustaría venir conmigo? Oh, si no te importa, siento que hoy me veo muy raro, muy oscuro, puede ser, no sé. ¡Para nada! Siempre voy sola, entonces... Sí, yo también. ¡Esto está lindo! Sayori, cállate. Te mostraré algunos mangas ahí también, ¿de acuerdo? Sí, espero con ansias. Natsuki y Yuri comienzan a limpiar la comida. Después, ambas recogen sus cosas y se despiden. Supongo que la reunión ha terminado, ¿eh? Sí, eso parece. Es agradable ver a todos llevarse bien, ¿no es así? Creo que a las dos les gustas también, Israel. ¿Eso crees?
Bueno, parece que todos se llevan un poco mejor contigo, Sayori. Israel, no digas algo así, es embarazoso. Bueno, lo que sea. Me sorprendió cuando me dijiste que estabas comenzando un club, pero creo que lo estás haciendo bien. Vamos a convertirlo en el mejor club de todos los tiempos. Ahora que te uniste, todos los días serán muy divertidos. Hey, Israel, realmente quiero agradecerte. Quiero decir, estoy muy feliz de que te hayas unido al club y todo, pero la verdad es que ya sabía que ibas a hacerlo. En realidad, hay algo más. Quería agradecerte por pasar tanto tiempo con todas nosotras. Trabajaste tan duro para hacernos felices a todos y cada uno de nosotras. Nos confortaste durante nuestros tiempos difíciles. ¿Esto creo que ya es nuevo? Y nos ayudaste a todos a llevarnos bien la una con la otra. ¿Lo entiendes, Israel? Como soy presidenta ahora, lo entiendo todo. Realmente no querías perder ni una sola cosa de este juego, ¿o sí? Has guardado y cargado tantas veces, solo para asegurarte de que puedas pasar tiempo con todas. Solo alguien que realmente se preocupe por el club de literatura llegaría tan lejos. Pero, todo el tiempo, eso es todo lo que siempre quise. Para que todos sean felices y se preocupen el uno por el otro. Es un poco triste, ¿sabes? Después de todo lo que has hecho por nosotros, no hay mucho que pueda hacer por ti a cambio. Ya hemos llegado al final del juego. Entonces, aquí es donde decimos adiós. Gracias por jugar Doki Doki Literature Club. Te voy a extrañar, Israel. Ven a visitarnos alguna vez, ¿de acuerdo? Siempre estaremos aquí para ti. Nosotras. Te amamos. Valido la pena completamente. El tener que repetir diálogo un poquito fuera de cámaras y un poquito con ustedes. Qué bonito ha sido eso. Estaba súper mega hiper preocupado por que fuera diálogo repetido, pero al final no fue repetido. No cambió mucho. Can you hear me? Pero valió totalmente la pena, solo por esas palabras. Nosotros te amamos. Nos salvaste. Vale, esto ya he repetido, pero vamos a dejarlo porque not really any good at it yet. Está chida la canción. At all. But I wrote you a song and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So, yeah. Rappy, música. Vale, y ahora el fondo, lo que va pasando de fondo, obviamente va a ser diferente. No sé qué tanto, pero lo que estaba en blanco y negro, ahora sí va a tener colorcito, porque sí las conseguí. Every day I imagine a future where I can be with you. Sigo pensando que esa voz a Mónica no le queda, o es que no es como yo me la imaginaba. O bueno, a lo mejor porque es gringo y no en japonés, y yo me la imaginaba en japonés. Pero bueno. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? Aunque bueno, no sé si esto va a ser diferente ahora que lo pienso. Just to find that special day. ¿Que sea diferente letra? No lo sé. Pero a partir de aquí creo que ya no salen subtítulos, así que ya no sé qué dice. Ah, no sé. Compañeros, ahora sí estoy sufriendo los créditos porque sé que ahora sí son los créditos definitivos. La despedida definitiva. Espero no ver algo ahí en blanco y negro que signifique que me lo salté, porque si no me voy a tiltear. Y vamos por la tercera run. No, no es cierto, ya no. Esa escena de Natsuki nunca la voy a olvidar. Que justamente entraron a mi habitación. ¿Are you winning, son? Fue súper incómodo, juego, sí. Does my pen only write better words for those who are dear to me? Pero bueno, ahora que lo pienso, en cualquier caso, el tema de que Mónica se borre solita, sí está raro. Supongo, así como tiene diálogos al azar, en plan 2 horas de diálogos, por poner un ejemplo, 70 diálogos, ¿uno de esos diálogos es borrarse?
Eso es nuevo, ¿verdad? No me acuerdo que estuvieran las cuatro ahí. O si estaba. No lo sé, pero qué bonito fue. Agradecimientos especiales, Mónica, Israel. Esto me acuerdo que la primera vez que pasó no me di cuenta, pero nuestro compañero Isaac Gremory, creo fue, me lo dijo. Creo que sí fue él. Y ya están borrando todo el juego, no. Ahora sí, compañeros, ha concluido este gran juego. ¡Y nada! Esto es diferente, pero está en gringo, pero le tomo foto. ¡Ah! No le tomé foto. No era jodido, ¿verdad? No, vale, bien. Está en gringo, obviamente voy a tener que traducirlo, pero bueno. Abre el archivo, carta especial. Gracias por todo, Israel, Sayori, Natsuki, Yuri y Mónica. ¡Oh! ¿O quiero esto como imagen miniatura? No lo sé. Todo es miniaturizable. Este está más bonito. Pero ya estuvo. Pero en este no dice que se haya borrado. O sea, si lo vuelvo a abrir, ¿qué pasa? Porque el otro tal cual era, se borró todo, ya está. Vale, ahora cada que lo abra va a ser esto. No va a ser, se rompió el juego. Bueno, en cualquier caso ya no lo puedo abrir por lo que veo, pero es más bonito. Porque no es de, se borró todo, reinicia el juego o algo así, en plan, se borró todo, ya no puedes continuar, ahora solo es un gracias. Toda valida la pena, compañeros, para ver ese gracias. Y nada, ya está, me despido. Muchas gracias, compañeros, por soportarme no una, sino dos veces en esta gran historia. Espero les haya gustado, espero les haya entretenido. Y ahora, lo dicho, votación time. Dejen aquí abajo en los comentarios qué novela visual o juego de miedo les gustaría que suba ahora en reemplazo de Doki Doki Literature Club. Sé que tengo ahí pendiente uno de 1000 Lies, pero no sé, veremos a ver. Aunque lo llevo prometiendo bastante, así que a lo mejor sí, pero también quiero ver qué juegos les gustaría a ustedes. Y ahora sí que sí, ya está. Comenten, compartan, puntúen, lo que quieran. ¡It's free!